hoy, señoras y señores, de San Agustín, su nombre es San Agustín. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste en La Pampa, en Chile? En La Pampa estuvimos, fue una experiencia, la primera así ir a otra provincia a ayudar, y la verdad que muy satisfactorio. ¿Hace cuántos años que sos bombero voluntario? Y ya van a hacer 5 años que soy bombero, y es la primera así que tengo una experiencia fuera de la provincia. Para una mujer, ¿cómo es ser bombero voluntario? Es totalmente igual, cuando uno quiere, la verdad que no existe diferencia, es lo mismo, trabajamos codo a codo con los chicos y nada, siempre igual. Soy bombero voluntario de Altagracia y bueno, por ahí lo que nos llena a los voluntarios es el reconocimiento, ¿no? Yo creo que hace 23 años que soy bombero y no siempre se reconoce al bombero voluntario, que es lo mínimo que nosotros pedimos, que es una actividad que sin el apoyo de la familia no la podríamos hacer. Bueno, ¿cómo fueron los días que ha estado en La Pampa y en Chile? ¿Cómo fueron los días estos en los que han actuado? Cuando llegaron a Chile, ¿con qué panorama se encontraron? Y realmente en Chile fueron devastadores los incendios, la población del hermano Chile, del país hermano chileno, estaba desesperada, ¿no?, por los incendios que estaban teniendo en su país, pero el recibimiento muy bueno. De que llegamos a la frontera, fuimos escoltados por los carabineros, y el recibimiento que nos hizo el país hermano fue realmente emocionante. 2 horas y media de aplauso de la frontera hasta Santiago de Chile, pero también este reconocimiento también era un compromiso, estos aplausos, porque ellos confiaban en nosotros y creo que no los defraudamos, ¿no? Hicimos lo que nos dijeron ellos, trabajamos en conjunto con la CONAF y se hizo un trabajo en conjunto, creo que fue muy positivo. El gobierno de la provincia de Córdoba, el consulado chileno y representantes del gobierno de La Pampa reconocieron la labor de los bomberos voluntarios en los incendios que afectaron a la provincia de La Pampa y al país vecino de Chile. Sinceramente fue una mano muy grande que brindó nuestra provincia, tanto a La Pampa como a Chile, conjuntamente con bomberos de federación y agrupación, colaborar en ambos lugares para combatir estos incendios que realmente eran devastadores. Este es un reconocimiento que queríamos hacer del gobierno de la provincia de Córdoba, el consulado chileno en nombre del gobierno de Chile y por supuesto también nuestra hermana provincia de La Pampa, que ha venido también el ministro de Seguridad, y la verdad que estamos muy contentos porque estos chicos se lo merecen, porque los bomberos son ejemplo de solidaridad, son ejemplo de compromiso, de compañerismo, un ejemplo a seguir, y como decimos nosotros, son un ejemplo de buenas personas, hay una escuela de buenas personas, los bomberos voluntarios y la asociación de bomberos voluntarios. Así que hemos querido reconocerlo y como cordobeses estamos muy orgullosos de que hayamos podido llevar este contingente tanto a La Pampa y a Chile, así que acá están presentes nuestras autoridades hermanas de La Pampa y de Chile para también ellos darle el reconocimiento que se merecen. Muchas gracias. Hemos escuchado la palabra.